Bienvenidos hoy al Centro de Arte y Cultura. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el plan maestro del Centro Histórico del Distrito Central. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de este plan con dos de los consultores de la Universidad de Sevilla, Ángel González y Daniel Flores. Muy bien, Ángel, para comenzar, quisiéramos saber, bueno, vamos a hablar acerca de cómo se ha involucrado la universidad en la Universidad de Sevilla en esto que es el plan maestro para nuestra ciudad, para la ciudad de Tegucigalpa y Comayagüela, para el centro histórico más específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se involucra la Universidad de Sevilla en la realización del plan maestro del centro histórico del Distrito Central? En realidad, todo surge un poco de la cooperación española, que tiene la intención de involucrar a una universidad española en la elaboración de ese plan, y entonces empieza a buscar o a generar solicitudes para buscar distintos equipos que pudieran participar. Y lo hacen también preguntando a las distintas personas que tienen de referente. Uno de ellos, por ejemplo, Luis Mozas, que es coordinador del área de patrimonio de la cooperación española en Guatemala, con el que yo he trabajado, y el cual le da una serie de nombres y de universidades, creo que la de Valencia, la de Madrid y la de Sevilla, vinculada a mi nombre, para que la cooperación española decida un poco y empiece a hacer la búsqueda. Nos solicitaron información sobre el equipo, sobre la propuesta en sí, tuvimos que mandar toda esta documentación y al final pues nos eligieron a nosotros. La elección que se realiza, ¿la hace solamente la cooperación española o también está involucrada la alcaldía municipal? Que yo sepa fue la cooperación española, pero no, la verdad es que desconozco cuáles fueron las relaciones, digamos, previas a la incorporación de nosotros en el proyecto, porque nosotros sí que estamos de todas formas contratados a través de la universidad, de un convenio entre la Universidad de Sevilla y la alcaldía de acá, del Distrito Central. Para seguir hablando acerca de, bueno, el plan maestro, ¿cuál sería o cuál es la metodología de trabajo que se elabora en el plan maestro? Nosotros en realidad vamos a trabajar como en tres grandes frentes. Vamos a trabajar por un lado la cuestión más técnica, donde cada uno de los integrantes del equipo tiene como un gran apartado en el que trabaja. Tenemos la cuestión, digamos, que en realidad se divide como en dos grandes partes. Una parte vinculada al patrimonio urbano, donde en realidad hay como subgrupos y está el patrimonio inmaterial, el patrimonio edificado, toda la cuestión del patrimonio natural vinculado al río. Y otra parte, digamos, que está más vinculada a la cuestión del desarrollo urbano. Para nosotros, un plan maestro de un área, aunque sea patrimonial, implica también que es un área urbana y, por lo tanto, hay que tratar cuestiones como habitabilidad, temas de movilidad, falta o no de equipamientos públicos para satisfacer, digamos, y para darle mejorar la calidad de vida a las personas que viven allá. Entonces, son toda una serie de cuestiones que hemos repartido entre distintos ámbitos de trabajo y distintas personas y sobre todo, profesores de la universidad. Después tenemos un área de trabajo que va más vinculado a trabajar directamente con la ciudadanía, que esa, para eso contamos con una ONG, una asociación sin ánimo de lucro que se llama Ítaca Ambiente Elegido, que lo que hace justamente es hacer un trabajo previo para que las personas quieran participar cuando nosotros hagamos las propuestas y los talleres participativos. Es un poco una herramienta que hemos visto para intentar evitar los problemas que surgen cuando creas un espacio participativo y después la gente no va y te preguntas por qué. Y la gente, bueno, es que la gente piensa también que a lo mejor no va a valer para nada o no se considera apto para que su opinión tenga valor. Entonces nosotros trabajamos sobre ese frente, en que las personas se sientan empoderadas y sientan que su voz es importante, y a la vez les vamos dando conocimientos sobre las cuestiones urbanas, sostenibilidad. Por ejemplo, uno de esos talleres es el que estamos montando con los discapacitados. Porque para nosotros hay una serie de colectivos que no solo son ejemplificantes en cuanto a esa capacidad de empoderarse, o sea, si un niño es capaz de opinar y ponerse a cambiar y mejorar su ciudad, eso es un ejemplo para todos los demás, para los mayores, para los padres, para que ven que si un niño puede, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, con los discapacitados nos pasa algo parecido, solo que además nosotros tenemos la certeza de que un espacio, una ciudad, donde las personas con cierta dificultad física es capaz de moverse, es capaz de sentirse seguro, es capaz de disfrutar, es una ciudad mejor para todo el mundo.
Entonces es un poco esa la otra línea, el intentar implicar directamente a la ciudadanía de base. Y la última línea de trabajo es una cuestión más vinculada a las entidades públicas, las entidades que ya existen en el centro y que también tienen su problemática porque normalmente están separadas, no se coordinan, aunque compartan problemáticas, digamos que no tienen una visión de conjunto para trabajar todas a una en intentar solucionarlas. Entonces, al final, el plan maestro es como un gran contenedor donde aportaremos cuestiones técnicas, intentaremos que las personas participen y se sientan implicadas desde el principio y a la vez vayamos trabajando con toda la cuestión administrativa, con todas las entidades que tienen cierto peso, para que al final el plan aglutine todas las opiniones de todo el mundo. Esa es un poco la metodología de trabajo. Ángel, ¿qué componentes priorizarían, digamos, dentro del plan maestro o cuáles serían, digamos, los que tendríamos que utilizar para punto de partida de este plan maestro para el Centro Histórico del Distrito Central? Nosotros en realidad tenemos como dos grandes ideas o cuestiones. Una de ellas es la primera, es que el centro histórico necesita gente. Entonces, todas las estrategias, sea desde el punto de vista eso del trabajo con la ciudadanía hasta las cuestiones más técnicas, todas van dirigidas a que hace falta que haya gente en el centro. Nosotros cuestiones como la de la seguridad es que la vemos totalmente ligada al hecho de que no hay gente. Y es todo como una pescadilla, como un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay gente viviendo en el centro, por la noche no va a haber nadie. Y si no hay nadie, no hay iluminación. Y si no hay iluminación, porque no va a haber nadie, la gente no va porque está oscuro. Y es todo como un círculo que el plan pretende, de alguna forma, romper. Y por eso parte de la estrategia del plan es el poder hacer algunos proyectos pilotos, alguna acción donde realmente se vea el cambio, porque creemos que justamente eso, la necesidad de romper este círculo, es justamente empezar a hacer algo que cambie. Y la otra cuestión, digamos, fundamental, aparte de que haya gente, es intentar hacer ver a todas las entidades, sobre todo a la administración, a la alcaldía, a todos los entes que están en el centro, el potencial que tiene el centro. Sea desde el punto de vista patrimonial, sea desde el punto de vista paisajístico. O sea, a nosotros nos sorprende que actuaciones previas, por ejemplo, no consideraran trabajar sobre La Leona o sobre todo el barrio Alto. Cuando nosotros que venimos de fuera hemos visto como inmediatamente aquello es un gran potencial y se nos ha venido a la cabeza otras ciudades como, no sé, el barrio Alto de Lisboa, que sí que lo usa. Y la gente dice, bueno, aquí yo pregunto y la gente dice, bueno, ¿para qué voy a subir a La Leona? En el barrio Alto de Lisboa la gente sube para mirar. Claro, y porque arriba hay un bar que te puedes sentar, ya después te venden postales. Entonces, con pequeñas actuaciones, ese círculo vicioso del por qué y por qué no, se puede romper. Y puedes subir a mirar y puedes subir porque puede que haya una venta de pintores que tienen puesto allí sus cuadros. Y con acciones simples, no con grandes propuestas de modificar media ciudad, sino con pequeñas acciones podemos romper ese círculo y empezar a que las cosas cambien. Actualmente, Ángel, la capital está sufriendo muchos procesos de transformación en cuanto a la infraestructura. Entonces, no sé qué impactos, digamos, tendrían estos en el centro histórico del Distrito Central. Claro, yo creo que uno de los problemas un poco fundamentales que estamos viendo con el plan maestro es la falta de coordinación entre todos los actores que están implicados en el centro histórico. Entonces, no creo que sea una cuestión tanto desde el punto de vista infraestructural, sino de que no haya una coordinación entre todos. Si todo el mundo supiera o pudiera participar y dar su opinión sobre todos los proyectos, aunque sean infraestructurales, que existen en el centro, esos proyectos serían más adecuados o serían más, por lo menos, más consensuados. Porque el problema desde mi punto de vista es que por ahora los problemas se están viendo cada uno desde el suyo, desde su punto de vista. La alcaldía, que a lo mejor tiene una visión más infraestructural. El Instituto de Antropología, patrimonial. O sea, cada uno en su ámbito, sin ver que el centro histórico, que es lo que estamos intentando desde el plan maestro, es un espacio donde se une lo infraestructural, lo económico, lo social, lo cultural, lo patrimonial, la memoria, la gente, incluso el afecto de las personas que viven todavía en el centro o las personas que pasean por el centro. O sea, todas esas cosas son el centro histórico y todas esas cosas deberían trabajarse juntas. Y por ahora se están trabajando todas por separado. Yo creo que ese es el gran problema, más que el que predomine una sobre la otra, sino que debería haber una unión entre todas estas cuestiones.
Ahora, yo creo que me refería más a la parte de infraestructura en cuanto a los aspectos viales, los aspectos de edificaciones y la planificación urbanística, digamos, de la ciudad. ¿Cómo afecta, o si no afecta, digamos, este generar, digamos, de estas edificaciones, de esta infraestructura, ¿no?, al centro histórico? Claro. Hay una cuestión que es clave y que forma parte de estos círculos viciosos que vamos comentando. Todo el mundo dice que la gente pasa y necesita para ir o pasar por el centro histórico el carro, el coche, y que no hay gente caminando. El problema es que no hay gente caminando porque no hay aceras, porque está pensado para los coches. Entonces vuelve a haber este círculo vicioso en el que es verdad que las cosas ahora son como son, pero no hay opción de que cambien. Entonces, lo mismo, la gente va en coche porque no es seguro, pero no es seguro porque no hay gente, porque tú te sientes seguro cuando hay mucha gente en la calle. Te sientes seguro cuando puedes, ves que hay gente sentada, no sé, tomando el sol o tomando un jugo allí fuera. Entonces, si no hay espacio público adecuado para que haya gente viviendo en la calle, no va a haber nunca la opción de sentirse seguro y de cambiar. Entonces, el problema del centro histórico con respecto al carro es que es una cuestión, otra vez, que tenemos que empezar a romperla. A romper esa idea de que hay que intentar probar y hacer una primera experiencia donde, bueno, ya tenemos la del Paseo Liquidamba. Todo el mundo está tranquilo en el Paseo Liquidamba, saca su celular, se pone a hablar y no pasa absolutamente nada. Si el Paseo Liquidamba tuviera una acera de 90 centímetros y estuvieran pasando coches continuamente, quiero ver si la gente estaría tan segura y tan tranquila. Quiero ver si habría tanto negocio y tantos comercios en esa calle. Entonces, el tráfico es un problema para todas las ciudades, o un problema, es una realidad para todas las ciudades y para todos los centros históricos. El problema es que hay que compaginar y hacerlo eficiente. Hay que pensar dónde tiene que ir el tráfico, dónde concentrarlo, y hay que pensar dónde no. No puede ser que todo sea tráfico. Y esa es la cuestión también que tiene que ver con esa otra visión, otra vez, de trabajar con un conjunto y con una visión del todo. Porque sí que se están planteando, me decían ayer, por ejemplo, nuevas zonas peatonales. Pero se está trabajando otra vez desde voy a peatonar solo este trocito. Bueno, y no hay un sistema donde se piense cómo vamos a enganchar todas para que la gente pueda pasar de un sitio a otro, o vincularlo incluso al sistema viario. O sea, en muchos centros históricos lo que se hace es que tú puedes entrar en el centro normalmente solo para llegar a un aparcamiento, para que tú dejes el carro y después vayas andando por sitios seguros, porque hay gente en la calle, hasta donde tengas que ir, y después vuelves a agarrar el carro y te vas. Entonces, la mentalidad que hay un poco acá de esa inseguridad y por lo tanto tengo que aparcar en la puerta de donde vaya, se podría arreglar en cuanto la gente empezara a ver que pueda andar 100 o 200 metros por una calle si hay gente, si no, si tengo espacio para andar, si hay gente sentada, si hay comercios y entonces hay gente fuera que controle que no me vaya a pasar nada, como en el Paseo Liquidamba. Entonces, no es gente sí, coches no, es vamos a ser eficientes y que sea un poco y un poco. Vamos a intentar que haya las dos cosas. El problema es que yo creo que ahora es 90% coches y 10% gente. Entonces hay que compensar un poco esa situación. Daniel, tú trabajas en la parte medioambiental, en el área medioambiental. Eras asistente del ingeniero Julián Lebrato. ¿Ustedes han considerado la gestión de riesgos, digamos, para este plan maestro? Sí, hemos visto que actualmente la ciudad de Tegucigalpa tiene muchos cauces del río Choluteca parcialmente o totalmente deforestado. Esta situación supone un incrementar el riesgo, por ejemplo, hacia las inundaciones que supone el río Choluteca. Nosotros hemos estudiado diferentes propuestas que luego se detallaremos, que mediante esta implementación podemos reducir la incidencia de estas inundaciones. Ante grandes problemas de emergencia, como fue el Mitch, quizá no podamos eliminarlo al 100%, fue un desastre enorme, pero sí podemos reducir su incidencia y disminuir el daño causado sobre la ciudad. Nosotros hemos oído hablar acerca de varios proyectos, ¿no?, o planes que se han presentado del centro histórico y que siempre enfatizan, digamos, el río Choluteca. Estos
favorecen, digamos, al plan maestro? ¿Les hace falta algún detalle? ¿O qué vendría a ser, digamos, lo innovador de parte del equipo de la Universidad de Sevilla? Nosotros, previamente, en el estudio que hemos realizado, hemos visto que se han realizado diferentes proyectos, como usted ha comentado. El caso, por ejemplo, del BID y su propuesta fue una propuesta muy buena, pero tiene una carencia que nosotros hemos visto. Es que es muy costosa. Como hemos comentado, nuestra propuesta intenta ser a pequeña escala, pero que tenga un gran valor. Nosotros proponemos tomar pequeñas zonas clave del río y digamos de la gestión medioambiental de la ciudad y mejorar esa situación. Hay cosas que se pueden utilizar de los proyectos previos realizados, pero nosotros digamos tenemos una diferente visión más realista. Empezar con pequeños proyectos que sean muy realizables y sobre todo que sea posiblemente realizable básicamente con la ayuda de la población local, de forma que se pueda reducir, digamos, el coste de la realización del proyecto y sobre todo que pueda ya incluso ya mañana mismo empezar a andar solo. Ok, ya que hablamos acerca de esta propuesta, ¿no?, medioambiental, ¿cuál sería, si tuviéramos que definirla, ¿no?, la propuesta que ustedes tienen sobre el río y sobre los espacios alrededor del río, del centro histórico? Bueno, nosotros hemos hecho una visión un poco sectorial del río, primero en cuanto a la calidad del agua. Como todo el mundo sabe, el río Choluteca actualmente está enfermo, lo podríamos llamar así, y nosotros creemos que no podemos realizar, digamos, actualmente por motivos económicos, una visión, como hemos dicho, como el BID, global, integral, sino que vamos a empezar con unos trabajos previos que después, con trabajo de la alcaldía, del Estado y demás, puedan seguir continuando y digamos que a medio corto plazo, incluso ya a largo plazo, se puedan ir implementando. En cuanto al, como he comentado, la temática del agua, la ciudad de Tegucigalpa posee dos depuradoras en San Juan de la Vega, una, digamos, construida gracias a la inversión de la cooperación italiana y otra de construcción más reciente. Actualmente, ambas depuradoras están funcionando, digamos, a bajo ritmo. Únicamente está funcionando la italiana, que además el problema que tiene es que tiene un elevado consumo energético. Esto es un grave problema para Honduras, como hemos visto, y nosotros lo que proponemos en cuanto a la gestión del agua en las depuradoras es recuperar la segunda depuradora que actualmente no está funcional y integrar ambas depuradoras para crear una grande. Esto se realizará mediante la sustitución de procesos en la depuradora, se eliminarán algunos, se unirán otros y sobre todo, básicamente lo que es eso, sustituir procesos y conectar ambas depuradoras mediante conducciones. Lo que también proponemos es que los técnicos de la depuradora puedan ir a la Universidad de Sevilla a formarse. Julián Lebrato, el profesor responsable del proyecto, sugirió que se puedan formar en su grupo de trabajo, en el grupo TAR, y mediante la experiencia que tenemos nosotros, formarlos y que ellos puedan venir aquí y empezar a arrancar la segunda depuradora. Esta segunda depuradora, la ventaja que tiene es que puede producir biogás. Este biogás se puede quemar y producir energía eléctrica y reducir el consumo de la depuradora y llegar incluso hasta un 90% de autoabastecimiento. Luego ya en cuanto a otras temáticas, o sea, abordamos también la visión de los residuos. La ciudad de Tegucigalpa tiene una gran, el río sufre de una gran contaminación producida por los residuos, sobre todo, por ejemplo, vimos la zona de los mercados. Nosotros fuimos a los mercados y vimos como los propios comerciantes, en este caso trabajamos con los comerciantes de la primera avenida, estaban preocupados por esta situación y querían mejorarlo. Lo mismo que se podían implicar de lleno en el proyecto. Nosotros hablamos con ellos y propusimos, bien, vamos a empezar una experiencia piloto. Vamos a empezar a recuperar el río en esa zona. Vamos a reforestarlo, volver a la estructura original del río. Para esto lo que cogeríamos serían plantas de zonas del río que está sano y poder recuperarlo. Esta vegetación
además del efecto visual que tiene, un río con vegetación es mejor que un río que sin vegetación. También permite depurar el agua, además de otras cosas como, por ejemplo, disminuir los riesgos de inundaciones y demás. Además, con estas personas propusimos también implementar un sistema de experiencia piloto de gestión de residuos orgánicos. Se producen muchos residuos orgánicos que acaban en el río. El problema también es que estos residuos no se separan. Si tú tienes una montaña de residuos y están todos mezclados, es muy difícil tratarlos. Pero si tú consigues que se separen los residuos orgánicos por una parte y otra parte los inorgánicos, lo orgánico es fácilmente reciclable y además es dinero. O sea, no tiene por qué acabar en el vertedero, puede ser reciclado, el plástico utilizarse para botellas de agua y demás. Y con la materia orgánica, que es la que sobre todo contamina el río en cuanto a mal olor y demás, propusimos implementar zonas piloto de compostaje de esta materia orgánica y con ese compostaje conseguir un compost. Un compost sirve para el uso agrícola, además permite que estos comerciantes puedan ganar un poco de dinero extra, que es muy importante para ellos. Y ya por último, o sea, hemos visto esto, o sea, como estas zonas, digamos, se recogerían y vimos puntos clave en los que se podrían aplicar. Sería, por ejemplo, mercados, la zona del río chiquito de la penitenciaria y demás. Sería, digamos, como contagiar a los capitalinos de que algo se puede hacer por el río y que ellos mismos lo hagan. Y lo único que necesitaría la municipalidad sería ayudarlo económicamente con un poco de herramienta. Nos hablabas acerca de un proyecto piloto. ¿Ustedes han realizado, el equipo, ha realizado algún mecanismo o alguna propuesta en algún otro lugar que sí ha dado resultado? Julián Lebrato, en su investigación en el Grupo TAR, ha realizado diferentes proyectos en muchas zonas del mundo. Por ejemplo, aquí con su alumno ha participado en el diseño de depuradoras, ha tenido experiencias de recuperar mercados que estaban muy contaminados, con aguas residuales que iban por mitad de las calles, con residuos que se acumulaban. Lo que planteo aquí es, cojamos a los comerciantes, les enseñamos a ellos que ellos pueden gestionar sus propios residuos mediante compostaje. Simplemente sería, así resumiendo un poco, cojamos la basura, la separamos, cogemos la parte orgánica, le echamos un poco de tierra y esta tierra, digamos, que se mezcla, digamos, se compacta y se hace un compost. Ese compost ya queda inerte, no huele, visualmente es tierra y eso, digamos, puede luego, por ejemplo, ponerse árboles, aumentando, digamos, la capacidad visual y ambiental y no tenemos un vertido de residuos directo. Y sobre todo podemos crear una economía, porque se pueden crear pequeñas empresas que se dediquen a gestionarlo ellos mismos. Por último, Daniel, ¿cuáles serían, digamos, tus conclusiones de esta etapa que realizaron de inspección, ¿no? ¿Con qué te quedas, digamos, de lo que hiciste? Me quedo que los capitalinos quieren a su río, le falta todavía descubrirlo, yo he hablado con muchos de ellos y dicen, ah, ¿cómo voy a ir al río allá con mis niños? Huele, es feo, pero hablando con la gente, quiere su río. Hay que darle la oportunidad y sobre todo darle las herramientas, el apoyo sobre todo de los políticos para que ellos mismos puedan realizarlo y sobre todo acompañar todo esto con educación y sobre todo educación ambiental. Nosotros no somos soberbios en Europa y en otros países. Hace poco que hemos empezado a gestionar nuestros residuos medianamente bien y poco a poco se ha ido mejorando. ¿Por qué no pueden hacerlo los propios hondureños? Otro, digamos, de los problemas o de la problemática que se da normalmente en los centros históricos y en este caso específico Tegucigalpa y Mayabuela son los mercados y las ventas informales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordaríamos, digamos, esta problemática? La verdad es que es una cuestión bastante complicada y todavía no la tenemos definida del todo. Lo que sí queremos, o sea, lo que sí vemos que es una cuestión que a lo mejor suena un poco simple, pero que para nosotros es fundamental. Y es que con todos los que hablamos, la venta y los mercados son un problema.
A nosotros el primer día nos dijeron que Comayagüela generaba el 60% de la, o el 70% de la producción o de la capacidad económica de esta área. Nosotros dijimos, esto no es un problema, esto es una oportunidad. No sé cómo vamos a solucionarlo a nivel técnico. Lo que sí es que el punto de vista no va a ser, esto tenemos que quitarlo porque es un problema. Esto tenemos que explotarlo porque es un potencial y una oportunidad. Entonces, el cómo intentaremos de todas formas, eso sí, implicar a la gente, a la ciudadanía y a los propios vendedores. Intentaremos, como decíamos con la otra rama, poner a las administraciones en común, porque entendemos que en realidad es un problema demasiado grande incluso para nosotros, porque no es una cuestión, es una cuestión social. La gente cuando no tiene recursos lo que hace es buscarse lo que encuentre y venderlo en el mercado. Entonces no es una cuestión puntual que tú digas, quito esta calle y ya solucionar el problema de todos estos pobres que estaban aquí y que no tenían otra cosa que hacer. Pobres, por desgracia, hay un montón. Cuando quites eso, volverán otros. Entonces es una cuestión, creo yo, de primero cambiar el punto de vista y después ser un poco humildes también y ver que es un problema demasiado grande porque tiene que ver con casi una realidad del país. Entonces, bueno, todavía no lo sé. En la siguiente vez que veamos, si quieres, os cuento un poco más a ver por dónde vamos. Pero el punto de partida va a ser ese, no tratarlo como un problema que hay que erradicar, sino como un potencial que hay que sí, gestionar y regular, pero que hay que sacar a la luz, no ocultar y quitar. Y para terminar, Ángel, queríamos saber, digamos, cuáles serían las conclusiones de parte del equipo o las conclusiones de parte tuya de lo que se puede sacar de esta etapa, ¿verdad?, de reconocimiento y de parte de un diagnóstico más o menos situacional del centro histórico. Esta es la segunda vez que venimos. La primera ya sacamos un poco esa idea, que el plan necesitaba también de ser conocido y de ser casi como un elemento integrador y coordinador de las opiniones de toda la gente, todos los entes y todas las personas que están vinculadas al centro histórico. Y en realidad hemos estado trabajando un poco en paralelo, cada uno de las personas, de los profesores y de los asistentes que han estado trabajando en cada uno de los ámbitos, han estado informándose, trabajando, pero casi el trabajo más potente yo lo he estado viendo un poco más en el sentido de intentar coordinar a todo el mundo, de intentar empezar a enseñarle un poco cuáles son las propuestas y comentarles estas cosas, pero ver que en realidad todos los puntos de vista tienen su cabida en el plan y sobre todo en el centro histórico, y que entonces no es una cuestión de quién tiene más poder o quién hace más fuerza para estar por encima de, sino que cada uno tiene su especificidad y por lo tanto lo bueno es que cada uno puede complementar al otro. Entonces no es que gane infraestructura frente a eso, a patrimonio o frente a desarrollo o frente a cultura porque hay el festival tal, sino que todas las cosas se pueden complementar y así es como tiene más poder. Entonces la labor, digamos, más importante, de la que me siento un poco más satisfecho, digamos, en esta segunda parte que hemos venido, es justamente la de intentar hablar con todos e intentar tener un poco más de consenso, de unión entre todos los actores.